El carácter de la universidad pedagógica requiere desplegar la fuerza creadora que históricamente hemos acumulado, poniendo el foco en los actos que nos dignifican y que se viven cotidianamente. Durante semanas, la comunidad universitaria ha hecho visibles sus diversas manifestaciones artísticas, culturales o deportivas en sintonía con el momento histórico que vivimos para jugárnosla toda por una paz duradera. El informe de la Comisión de la Verdad fue pensado como una plataforma de participación y circulación masiva. Para esto, la Transmedia abre el horizonte para que a través de diferentes lenguajes más personas conozcan los relatos de las víctimas y la historia de Colombia. Y nos están dando esa apertura a relatos también muy difíciles y también están asumiendo muchas responsabilidades. Entonces, si ya nos dan esa apertura, pues nosotros debemos simplemente disponernos a escuchar y a partir de ahí hacer toda una construcción de cómo es la mejor forma de comunicar eso tan difícil a las personas, ¿no? Entonces empezábamos a preguntarnos el mensaje, cómo lo qué queríamos transmitir. Hay algo fundamental para lograr impactar con estas piezas y son las emociones. Definimos como a qué público le íbamos a hablar, que fueron jóvenes y personas aparentemente indiferentes que creían que no tenían ninguna conexión o relación con el conflicto armado interno, y tres grandes mensajes. Uno tenía que ver con que la guerra no es el camino. El segundo era con que, o sea, nadie a la larga termina ganando esta guerra. Lo segundo es que el grado de sufrimiento y de degradación del conflicto es inadmisible. Entonces era como más generar una reacción, una conmoción ética y política, ¿no? En el público. Y en un tercero, y es que Colombia tiene un gran camino ya recorrido en términos de resistencias y de fuerza de la gente. Y si un conflicto de 60 años no nos ha logrado romper todos los vínculos, es precisamente gracias a eso. Entonces, hacer ese proceso de selección, por supuesto, fue algo colectivo, ¿no? Fue algo en diálogo, siempre fue así, reconociendo el trabajo de investigadores, coordinación del equipo editorial, del equipo de diseño, ¿no? Es un trabajo realmente a muchísimas manos, pero insisto, con la centralidad de las víctimas, de cómo ellas, por supuesto, tienen su voluntad de participación y están dispuestas hasta dónde mostrar y de qué manera están de acuerdo que eso se muestre. Y creo que también lo simbólico gana aquí lugar, precisamente porque necesitamos hacer síntesis, o sea, en muy poco tiempo tratar con profundidad una historia que además es muy compleja, que está interrelacionada con muchas cosas más. Los símbolos nos ayudan a sintetizar, a que, por ejemplo, una animación que no tuvimos oportunidad de ver hoy, pero que nos habla de un impacto muy fuerte que vive una joven en un contexto de secuestro por paramilitares, pero que también es víctima de violencia sexual, de esclavitud sexual y demás, cómo los impactos son simbolizados en este caso con una especie de manchitas o de fragmentos que se mueven, pero no se mueven al mismo tiempo que ella lo hace. Creo que tienen eso, esa capacidad de síntesis, que además siento que los seres humanos nos encantan las historias, eso es una gran ventaja, entendemos, memorizamos a través de historias y más cuando esas historias tienen una carga emocional. Entonces, claro, no podemos abarcarlo todo como hace un momento lo decía, porque pues hay unos límites de tiempo en donde se debe cumplir esa tarea, por supuesto, hay unos límites de donde nuestras manos logran hacer el trabajo humano y por supuesto pues también hay unos asuntos que son muy delicados y que no pueden colocarse de manera, digamos, abierta para el conocimiento de las personas, entendiendo la confidencialidad, los riesgos que existen y también la naturaleza de esos relatos que son profundamente pues, desgarradores también y que no todas las personas, pues, debemos hacerlo para acercarnos como muy responsablemente, ¿no? Había una vez un niño llamado Río Atrato. Esta historia la conozco desde hace mucho rato. ¿Cómo me siento, por ejemplo, yo? Pues no podría responder por el resto, pero me siento vitalizado. A mí esas historias muchas veces me movieron fibras súper profundas. Me enteré de cosas que por mi cabeza no pasaban. Por ejemplo, la degradación que tuvo este conflicto.
pero como siempre estaban acompañadas de la fuerza, es decir, que tú hables con alguien, que esa persona esté parada y te cuente eso, ya habla mucho de qué capacidad tiene para narrar algo casi inenarrable, algo que uno no encontraría palabras quizás para decirlo. Y esa persona lo sabe, y esa persona me lo dice a mí. Eso a mí me fortalece, me nutre, me motiva, me dice que sí se puede. Digamos, en la parte más personal e íntima, creo que al igual que mis compañeras y compañeros, fue una experiencia de transformación personal muy importante. El poder escuchar la voz de las personas víctimas del país, poder reconocerse como parte también de una historia llena de resistencia antes que cualquier otra cosa, y entender mi rol político como licenciada en ciencias sociales y como estudiante, como ser humano que también me compone mi experiencia de vida al pasar, por ejemplo, por la Universidad Pedagógica Nacional, por la Universidad Pública. Es de verdad una experiencia que te llena y te hace ver de una manera mucho más grande el papel que tenemos en la sociedad desde nuestro campo de formación, desde la educación. El respeto a los acuerdos de paz y procurar su implementación nos ubican en tiempos de diálogo y reconocimiento de lo que somos y de nuestras formas participativas. Por lo tanto, en el Festival de Derechos Humanos, hacer memoria desde la universidad también pasa por crear herramientas didácticas para el reconocimiento de nuestra historia. Entendemos que la Universidad Pedagógica ha asumido el compromiso y el reto de lo que significa hacer memoria en este país. También lo que es para nosotros como educadores darle una movilidad a esa memoria, porque no es simplemente hacer la recolección de unos archivos, sino cómo podemos transformar, cómo podemos motivar y movilizar todo lo que es el hacer memoria para nuestro país y el hacer memoria para la universidad, que también se ha visto inmersa en todas esas dinámicas tal vez de violencia que ha vivido el país y que tiene sus casos y que tiene sus historias que hoy deben ser recordadas. Hoy estamos conmemorando el Día de los Derechos Humanos. Para esto nos unimos lo que fue la Red de Derechos Humanos, el centro, pues los chicos que están con memoria y algunos compañeros de la práctica de ellos para hacer el Festival de Derechos Humanos. Frente a la importancia que tiene este día como el primer festival por los derechos humanos en la UPN, es sumamente importante porque no solamente es una conmemoración para poder recordar que hay una serie de derechos que se nos fueron vulnerados históricamente, sino que la universidad tiene un papel fundamental para la creación de herramientas didácticas para la enseñanza de esos derechos humanos. Entonces, por eso es importante que los chicos no solamente conozcan la historia de la universidad, la memoria, sino que también los derechos humanos que ellos tienen. Entonces, cuando hablamos de memoria en la sala de clases es completamente necesaria, entendiendo que la memoria también es algo que atraviesa todas las esferas y también los derechos humanos atraviesan todas las esferas de la vida. No es solo aquello que pasó, sino que también lo que está pasando. Todos estos espacios que se han generado en la universidad en torno a la memoria, a la paz y a los derechos humanos son las diversas expresiones que también nacen desde las necesidades de la comunidad, de las comunidades que también aquí habitan, por construir una historia diferente. Está la Red Universitaria de Derechos Humanos, que nace a las necesidades que se presentaban de las dinámicas que hay en la universidad. Está el Observatorio de Derechos Julio Antonio Mella, que se piensa una apuesta distinta de los derechos humanos, cómo podemos llegar a diferentes espacios, tanto de la universidad como del país, para hablar de los derechos humanos también como un eje transformador. Estos escenarios precisamente ayudan a preguntarnos qué son los derechos humanos, para qué sirven. Eso lleva no solamente a preguntarnos, sino a formarnos para eso. Y nos formamos para crear una serie de herramientas que al mismo tiempo nos lleva a las comunidades a enseñar qué son los derechos humanos, para qué sirven, qué herramientas constitucionales tenemos nosotros para poder defender estos derechos. Y no solamente se queda acá en la universidad, todo lo que aprendemos en esos escenarios lo llevamos a las poblaciones, lo llevamos al barrio para poder enseñar. La memoria es un derecho, pero recordar es un deber. Y por lo tanto, como es un deber, también nosotros como docentes, yo como maestra, tengo que ser capaz también de
poner esta materia en mi sala de clases, en todos los niveles. No podemos considerar que la memoria es algo que pasó, que los hechos ya sucedieron, sino que cómo tenemos la memoria viva y que finalmente los pueblos no repitan errores que se cometieron en el pasado. Este libro, titulado El arte de la guerra de Sun Tzu, tiene para mí un valor sentimental y muchos recuerdos. Perteneció a un camarada de nombre El Negro. Me lo obsequió en 1991 por los lados de Santa Rosa Bolívar, después de una gran acción militar. El Negro murió en combate por la zona del Catatumbo hace unos 4 años. En su equipo le encontraron un libro que mi persona le había obsequiado en el 91, titulado La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. ¡Qué recuerdos! Después de este proceso, mi objetivo, mantenerme vivo. Decidimos hacer este proyecto de arte que se llama Objetos de Paz para poder contribuir desde el arte, que es como nuestro campo, a la construcción de paz, que pues es una construcción colectiva que todos los ciudadanos debemos asumir. El proyecto consistió en solicitar a excombatientes de las FARC y exmilitares que estuvieron en contraguerrilla que nos donaran un objeto que para cada uno tuviera connotación de paz, que nos dieran un testimonio escrito. Las imágenes de esos objetos, que son objetos y testimonios, que son más de 300 en total, una parte de eso la van a encontrar en esta exposición. Fue muy bonito encontrarme en esta exposición porque esta correa yo la doné donde hice mi proceso de reincorporación en la zona veredal de Caño Indio Tibú. Y pues fue muy chévere encontrármela con lo que yo había escrito. Esta correa simboliza el tejido que debemos hacer juntos para reconstruir nuestra hermosa Colombia. Fue tejida mientras estábamos presos con mi compañero. Ha estado conmigo desde el 2009. Porque me parece que en ese momento, cuando después de que firmamos el acuerdo, había mucho miedo, mucha incertidumbre por lo que venía, y para mí es como de mucha alegría saber que la paz es posible, que yo he podido continuar estudiando, he podido hacer mi vida, digamos, civil, ¿cierto? O sea, reencontrarme con mi familia, estar pues en esta universidad que me ha acogido también, el apoyo de los profesores, de los compañeros. Este proceso duró varios años, la recolección, y luego lo que hicimos fue formalizarlo como arte a través de diversos medios, como la fotografía o incluso mostrando sus calidades pictóricas y escultóricas. Ya hace 13 años que ingresé al Ejército Nacional. Recuerdo que mi adorada madre tomó mi mano y me entregó esta plegaria. Me decía que la cargara y que la mantuviera conmigo todo momento y lugar, que Dios y ella estaría pendiente de mí en las oraciones. Cada día la sacaba y la leía hasta que me la aprendí. Agradezco a mi madre por enseñarme que un pequeño pedazo de papel representaría el amor tan grande de una madre sin importar su aspecto. Ello siempre está en mi corazón. Te amo, madre. Y que esta exposición muestre eso, ¿no? Muestre que no hay gente buena ni mala, que también los miembros del ejército sufrieron en el marco del conflicto, igual que como sufrimos nosotros, y es mostrar esa cara de la guerra, ¿no? Como que no es solamente que hay una gente que sufrió y otra no, sino que todos sufrimos por igual, y pues que las generaciones futuras no tengan que volver a vivir eso. Y para mí es como de mucha alegría saber que la paz es posible. Desde el año 2010, el artista colombiano Juan Manuel Echavarría, acompañado por Fernando Urizales, recorre Colombia tras el rastro de escuelas primarias abandonadas por motivo de la guerra y de los desplazamientos. Y yo entré a esta aula. Él se quedó afuera, entré yo con mi cámara de fotografías. Él se quedó fuera y yo entré y vi que estaba cubierta por la naturaleza.
y yo sentí que estaba embalsamada en el tiempo. Y yo miré el tablero y yo escuché que el tablero me dijo cuánto tiempo lo he esperado. Y en ese momento yo tomé la fotografía. Silencios es un proyecto que hemos realizado con Juan Manuel hace ya 12 años. Desde el 2010 empezamos a visitar Montes de María con la intención de encontrar escuelas abandonadas en todos los Montes de María. En la Universidad Pedagógica, la exposición Silencios no solo sensibiliza y denuncia, sino que educa contra la guerra y construye una estética de la ausencia escolar. Como yo lo entiendo y como yo lo vi, es que hay un decir poético en cada una de ellas que hace que cada uno de los elementos que las habitan, que pueden ser los animales, las ruinas, la naturaleza, la ausencia, presencia de los hombres que hay ahí, son las que al final nos dejan contemplarlas desde otro ángulo que no es solamente el ángulo del arte hablando del arte, sino cómo la poesía está instalada allí en cada una de ellas. Yo soy del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, trabajo en temas de derechos humanos, y estas escuelas abandonadas, tan tristes, tan desprotegidas, pues indudablemente le generan a uno una pregunta sobre la educación como derecho, y en particular sobre la educación rural, la educación en el campo que está también abandonada, la educación de los campesinos, de las niñas y los niños campesinos, de los indígenas. Entonces es un segundo tema importante, entonces voy a tocar algunos temas sobre la educación como derecho, sentencias de la Corte Constitucional importantes sobre el reconocimiento de ese derecho. Y nos habla de esa herida que fracturó la educación de los niños y las niñas en Montes de María. Esa pared, ese tablero ya no existe, se cayó. Entonces, la fotografía guarda una memoria. Y pues hemos encontrado que en las galerías, de pronto, las universidades especialmente, ese silencio se activa. Entonces, es como activar ese silencio de nuestro silencio ante las condiciones difíciles del campo, sobre la violencia de los campesinos que han vivido, como el conflicto armado. Yo creo que hay que reactivar esa mirada desde lejos, como estamos en Bogotá, y acercarnos un poquito a estos territorios. Para la Universidad Pedagógica Nacional es una gran oportunidad tener esta exposición de Juan Manuel Echavarría, porque nos interpela justamente en lo que hacemos en la universidad y es la formación de maestros y maestras para un país en paz. Hoy esta exposición se encuentra en la Universidad Pedagógica, acá en el Museo Pedagógico. Es algo muy significativo para la construcción de paz y para dignificar el legado de la Comisión de la Verdad, abrazando la verdad en la escuela. Es una memoria muy visual, muy importante para el país, y es una oportunidad para que los estudiantes y los formadores, la formadora de formadores, pueda acercarse a través de la imagen de esta memoria que pues nos ha dejado un pasado, el pasado de la guerra. Yo hice parte de los paramilitares, me movilicé en el proceso y entré a trabajar a la fundación, y Juan Manuel, el maestro, me muestra esta fotografía y me dice: ¿usted conoce esta escuela? Y le dije: no. Me dijo: mírela bien. Y dije: no recuerdo. Me dijo: ese es Puerto Torres, Caquetá. Y cuando vi esto, y tengo que reconocerlo, me desgarré. ¿Y por qué es tan icónica? Porque en ese lugar vivimos nosotros, viví yo. ¿Y qué permitió eso? Que los niños que vivían en ese corregimiento no siguieran estudiando. Porque para el comandante de nosotros fue fácil decir: vamos a vivir aquí, y ellos verán dónde estudian. Fue triste. En clave del momento histórico por el que estamos pasando, yo creo que vale también la pena hacernos la pregunta de por qué dejamos como sociedad que esto llegara, que esto pasara, es decir, que tuviéramos que presenciar escuelas vacías o los rastros de las escuelas, ¿no? Creo que las universidades públicas tienen eso de hermoso,
que abren un espacio y un camino a todo lo que sale de los bordes, a lo que se sale de los bordes y que está listo siempre para desobedecer en el mejor de los sentidos, ¿cierto? Esa desobediencia civil que hace tanta falta y que yo entiendo también en la serie y en lo que Juan Manuel Echavarría ha tratado de hacer. Hace la lengua de señas en la, con la letra de las canciones es llevarla a un estado muchísimo más alto de lo que la palabra puede decir, porque participa el cuerpo, la cara, la expresión. Cuando comienzan a generarse, digamos, todo el estallido social en nuestro país, se genera la necesidad de conversar entre todos nosotros los que estamos aquí, incluida la población sorda, sobre lo que estaba pasando y comprender eso en qué contexto sucede. Entonces traemos un concierto que es el ensamble entre el universo profundo, sentido del Instituto Nacional de Sordos y nuestro sonido, nuestras letras de paz, de reconciliación. A pelear la eterna pérdida de la humanidad, y quién cuidará a nuestros hijos. Decidimos desde hace un par de años hacer ese encuentro y tratar de construir nuevas señas, de traducir nuevas palabras, nuevas maneras de hablar. Y descubrimos que quienes nos traducen precisamente nos amplían nuestra manera de entender, porque como en la palabra dicha en la lengua de señas no solo está la palabra, sino el gesto corporal, la cara, es ver la palabra completamente expuesta. Entonces comenzamos a hacer este trabajo. Nuestros profesionales y los músicos establecieron, digamos, unos diálogos para identificar cuáles eran esas metáforas que necesitaban profundidad, cuáles eran las señas que mejor describían en algunas extensiones la idea que estaba central en la canción y luego cómo desarrollar la canción como una obra completa en lengua de señas colombiana. Y además conversar sobre temas de actualidad que le suman a todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, en donde la población sorda participa tanto como cualquier otra población de nuestro país. Cada quien hace su parte, pero además desde estos templos del saber y de la cultura somos capaces de retar el futuro creativamente. El concierto me pareció muy lindo y muy importante, primero porque César López es un referente para la música de la construcción de paz en el país y también de una manera muy inclusiva, respondiendo a los principios que tenemos como universidad respecto a la inclusión para las personas sordas y también pues para todo el tema del contexto político de la verdad. Y que hayamos tenido la oportunidad de tener a César López en la Universidad Pedagógica muestra un poco la idea del gobierno universitario frente a la apuesta de la Comisión de la Verdad. Me parece muy lindo que todos estemos incluidos y estemos dentro de pues, nuestra comunidad educativa y que todos seamos visibles y comprendamos las necesidades que tenemos todos. Desde mi punto de vista es muy interesante ver cómo se esfuerzan por hacer un evento que incluya a las demás personas y que evite que pues, se siga repitiendo como esta historia absurda que se ha repetido por muchos años en Colombia. Nada, seguir generando cambios, entendiendo que todos somos personas, que todos compartimos un mismo espacio y tener mi espacio y respetar el espacio del otro, ser unas personas netamente respetuosas y nada,
entender que está el otro, que no soy solo yo en este mundo. Y desde el arte vamos a reconstruir lo que se haya roto y desde el arte vamos a imaginar los caminos y mundos nuevos que hoy no podíamos ver. Es de verdad muy emocionante regresar a esta universidad. Estudié entre el año 91 y 94. Ya con el pasar de los años entendí que el lugar donde más aprendí y más entendí qué significaba vivir en Colombia y ser para Colombia fue aquí.